Uso de cafeína en recién nacidos prematuros. La cafeína es una sustancia extensamente consumida por la población. Está estrechamente relacionada con la teofilina y la teobromina, todas ellas provenientes de plantas con amplia distribución geográfica, como lo es el cacao, el chocolate, el guaraná, el mate y el té. Además de encontrarse en estos productos, también se puede producir de manera artificial o sintética. Entre sus beneficios destaca su efecto estimulante y diurético. Pero, ¿por qué su uso en recién nacidos prematuros? Esto es debido a que además de ser un estimulante y tener efecto diurético, estimulan el músculo cardíaco y relajan el músculo liso, especialmente el bronquial. La apnea es una patología característica del recién nacido prematuro, altamente prevalente en las unidades de cuidados intensivos neonatales, condicionada por las características de inmadurez de los mecanismos de control de la respiración. Se define como apnea a los episodios de ausencia de flujo respiratorio de duración superior a 20 segundos, independientemente de la repercusión clínica que presente, y también aquellos episodios de menor duración que se acompañan de repercusión cardiocirculatoria, tales como hipoxemia y bradicardia. La apnea se presenta en el prematuro entre un 50 a 60%, de las cuales un 40% son de origen central, 10% obstructiva y 50% mixta. Casi todos los prematuros dejan de sufrir pausas de apnea cuando llegan a una edad equivalente a las 37 semanas de gestación. La mortalidad por esta afección hoy es mínima. La apnea central se debe a la inmadurez de los centros de control de la respiración del bulbo raquídeo. Se caracteriza por la ausencia de flujo de gas sin movimiento de la pared torácica. La denominada apnea obstructiva se produce por una obstrucción de los tejidos blandos, hipofaringios, flexión del cuello, oclusión nasal o cierre laríngeo. Hay ausencia del flujo de aire a pesar del movimiento de la pared torácica. La apnea mixta es una combinación de las dos anteriores y es generada por un evento central. Cesa la respiración, usualmente al final de la expiración, sin alcanzar el intercambio respiratorio, indicando que la vía aérea está obstruida. Hay colapso de los tejidos blandos de la faringe, más cuando el cuello está en flexión, generalmente es prolongada. La cafeína es la droga que con mayor frecuencia se utiliza como parte del tratamiento de la apnea del prematuro. Múltiples estudios han demostrado su eficacia al disminuir los episodios de apneas, la necesidad de asistencia respiratoria mecánica y la incidencia de displasia broncopulmonar, situación que sin duda alguna ha mejorado y aumentado la supervivencia de los recién nacidos pretérmino. Algunas sustancias que conocemos comúnmente pueden servir en los tratamientos de una población vulnerable, como lo son los recién nacidos prematuros.